Pueden hacer lo que quieran, pueden tener lo que quieran siguiendo estas ideas. Hemos realizado estos seminarios en lugares tan lejanos como Takapuna, Nueva Zelanda, y los hemos realizado en todos los Estados Unidos y los hemos hecho en todo Canadá. Gente en Inglaterra que está estudiando esto ahora mismo. De hecho, este libro, Nacido Rico, se está leyendo en Rusia en este momento, que está a una distancia considerable de aquí, y es una filosofía muy diferente a la de la mayoría. Y en este país mucha gente lo está usando. Señalamos aquí que la riqueza material es un estado normal y natural para que usted viva con comprensión intelectual. Baje al tercer párrafo en la página 2. Es de vital importancia que la comprensión intelectual de este programa no sea difícil. Van a tener un corto periodo de tiempo para estar preparados y responder correctamente a una batería de preguntas sobre esta parte del programa Nacido Rico. Si lo lees, lo memorizas, podrás responder casi cualquier pregunta que contenga, pero eso no significa que vayas a hacerlo. Para lograrlo, podrías decir muy rápidamente, lo sé, lo aprendí, y alguien aquí lo dijo, lo sé. Conozco a alguien que dice eso todo el tiempo, no importa lo que le digas. Siguiendo y practicando, señalo en dos o tres lugares del libro que leer y memorizar no te harán exitoso. Sin la comprensión y luego la aplicación de pensamientos sabios que cuentan, debes comprender la idea y debes salir y actuar sobre la idea, sin importar cuánto, por mucho que tu antiguo programa quiera detenerte. Tienes que salir de eso y harás lo que tienes que hacer. Aquí John Ruskin nos da un excelente concepto sobre educación. Dijo que la educación no significa enseñar a la gente lo que no sabe, significa enseñarle, mostrarles, guiarlos a comportarse como no se portaban hasta ahora. La compensación que vas a recibir por seguir las ideas que vas a estudiar durante los próximos días es absolutamente increíble. No puedo hacer nada más que seguir expresando grandes ideas cuando hablo de lo bueno que puede llegar a ustedes. Pueden hacer lo que quieran, pueden tener lo que quieran siguiendo estas ideas. Ahora creo que cada uno de ustedes desee algo. En lo más profundo de ti hay un sueño y de vez en cuando ese sueño flota a la superficie de tu mente consciente y cuando lo hace rápidamente, lo expulsas y dices, no puedo hacer eso ahora, la verdad es que puedes, simplemente. No hacerlo. No sé cómo, y si logras aclararlo en tu mente, te diré que ahora lo has descubierto. Verdum Howard señaló una vez, en un libro magnífico, Caminos Místicos hacia el Poder Cósmico, no podrías escapar de una prisión si no sabes que estás en una. Bueno, creo que todos estamos en una prisión, a veces hasta cierto punto, pero ese sueño que tienes, que llega a ti, tenlo en cuenta. Te sugiero que lo mires con mucha atención. Un caballero me dio una cinta de cassette en un seminario que estábamos llevando a cabo hace un par de años y era una copia de un discurso pronunciado por un ministro de Minneapolis y había un par de líneas en esa cinta que eran absolutamente increíbles. Oficiando en un funeral, no es la muerte del cuerpo, sino la muerte de todos los sueños que no te permiten construir algo que nunca ha sido construido antes. Tal vez ese auto que ibas a conseguir, o ese viaje que ibas a hacer, y ese negocio que nunca empezaste a armar, nunca lo hiciste bien. Lo más triste no es la muerte del cuerpo, sino la muerte de todos los sueños que tenemos. Tenemos que hacer lo que hay dentro de nosotros. No vayamos a la tumba con la música todavía en nosotros. Mientras avanzamos en este seminario, John vendrá en un minuto para guiarlos a través de la parte sobre el uso educado del seminario. Pero a medida que avancemos a través de él, comprenda esto. Si no dirige toda la información que va a escuchar hacia un fin específico, la información probablemente se volverá inútil. Así que lo que le sugiero que haga mientras John viene es simplemente anotarlo en su libro, en cualquier lugar de un espacio en blanco. Eso es algo que deseas. Y mira la citación en la parte inferior de la página 2 de Ralph Waldo Emerson. Dijo, hazlo y obtendrás la energía para hacerlo. Hazlo y obtendrás la energía para hacer lo que quieras hacer. No esperes, comienza ahora mismo, que estés listo o no. Solo di, voy a hacerlo y lo conseguirás. Y tus circunstancias actuales no tienen nada que ver con hacia dónde irás. En el libro aquí encontrarás una cita de un autor magnífico. Él dijo que tus circunstancias pueden no ser agradables en este momento, pero no permanecerán así por mucho tiempo si percibes un ideal y te esfuerzas por alcanzarlo. Ahora piensa en esto.
No tienes mucho dinero. Tu vida social puede estar en un estado un poco caótico. Tal vez tu negocio no va como realmente quisieras. Él dijo que sus circunstancias pueden ser desagradables, pero no permanecerán por mucho tiempo. Así que si percibes un ideal, esfuércese por alcanzarlo. Ahora pase a la página siguiente y voy a invitar a John nuevamente para que les guíe sobre cómo aprovechar correctamente este programa. Y no creo que haya nadie mejor que él. Pude comenzar esto porque vi a Johnny comenzar. Y su historia está en Nacido Rico. Vi a John comenzar desde cero y seguir avanzando. John Canary aprendió tan bien a usar las ideas de este programa que es un maestro muy competente en este método hoy en día. Lo que salió del seminario fue el deseo de querer saber más. Había algo en ello que estimuló el deseo dentro de mí de todas las cosas que siempre quise hacer. Pero nadie me dijo que podía hacerlo. Y creo que cuando salí de allí, me sentí muy cómodo, al menos con la idea de que hay algo en mí que si aprendo a usarlo correctamente, podría lograr, aunque todavía no lo había hecho. No sé cómo, pero creo que ese fue el punto de partida. Así que ese fue el comienzo para mí. Y saqué más provecho de ese seminario en particular. Creo que al primero que fuimos, en ese momento solo habían seminarios de mediodía o de un día. Y se estructuró en torno al material de Ear Nightingale. Por supuesto, y supongo que no fue tan prolífico como lo es hoy, aunque fue tan enérgico como lo es hoy, probablemente incluso más. Pero hoy en día parece haber un flujo más fluido, presentación más estructurada, una presentación más organizada, de tal manera que un individuo pueda realmente tomar y utilizar un enfoque metódico paso a paso para trabajar con su proceso creativo en ese momento. La experiencia fue más bien, ¿sabes? ¿Por qué no te miras a ti mismo y tratas de reconocer que hay potencial dentro de ti y que te has fijado una meta? Así que lo hice en ese momento, y sentado en la primera fila del seminario, justo en ese momento, algo llamado la tarjeta de objetivos, que no era tan hermoso como lo es hoy, no estaba tan organizada ni colorada como lo está hoy, pero fue alrededor de 1970-71, y ese periodo de tiempo que recordaba Bob cuando mencionaba que si tomas una tarjeta y escribes algo que quieras hacer, y si lo lees todos los días y haces lo mejor que puedas cada día, lo lograrás. Bueno, ahora, no sé cuántas personas ese día escribieron algo en una tarjeta, pero yo diría que la mayoría de ellos en realidad estaban escribiendo en ese momento. Pero creo que tuvo un impacto profundo en mí, hasta el punto de que escribí que iba a hacer lo que estaba haciendo Proctor y, lo que es más importante, que iba a hacerlo con él. Ahora, estoy seguro de que lo conocí en varias ocasiones, pero ese día en particular, yo era como cualquier otra persona sentada en la audiencia. Probablemente escuché esa historia de varias personas o objetivos relacionados, algo de esa naturaleza, pero yo sabía que iba a hacerlo, no sabía cómo. Él estaba ejecutando un programa en el que se identificaba mucho con la forma en que lo explicaba. Había tanta gente hablando sobre el mismo tema y cómo hacerlo, muchos seminarios a los que yo asistí, a cursos de capacitación con respecto al producto que se estaba proponiendo en ese momento, pero él estaba llegando a un punto en el que era como si de repente pudieras ver que podías hacerlo, que podías lograrlo, aunque no hubiese ningún método metódico especial para hacerlo. Así que cuando salí de allí ese día con una tarjeta de 3x5, con algo escrito que decía que yo iba a hacer este programa como él y haciéndolo con él, me preguntaba qué pasaría si le hubiera dicho eso a mucha gente. Bueno, no me molesté en decírselo a nadie, pero seguí volviendo a cada seminario que se llevaba a cabo. Sin importar dónde estuviera, de qué se tratara, en Chicago, en Toronto, los que habían en Londres y los que hicieron en Kingston o Montreal. Ahí es donde terminaría, y creo que sabes el hecho de que estuve disponible tanto y en cada seminario que Proctor comenzó a preguntarse, ¿quién es ese tipo ahí? Durante mucho tiempo comenzó a llamarme y comenzamos a desarrollar una relación bastante buena, una amistad bastante buena. El resto es historia. Por supuesto, he trabajado con todas las empresas importantes, personas de todos los ámbitos de la vida, desde equipos profesionales de hockey, equipos profesionales de béisbol, muchas corporaciones importantes, y no me arrepiento de nada. Las cosas han sido las que han sido.
Así que demos un caluroso bienvenido a John mientras entra al escenario. ¿Sabes? Cada vez que empiezo algo así como esto, siempre me gusta comenzar con las pelotas. Y una de las razones por la que uso esto es porque tuvo un impacto tan dramático en mi propia vida. Supe que esto funcionaba en un sentido físico cuando simplemente lo miré fijamente, pero no estaba muy seguro de cómo funcionaba en todos los demás sentidos. Conozco a muchas personas que cuando comprenden cómo funciona esto, que si pones un poco en tu vida, solo obtendrás ese poco que metiste. En otras palabras, si quieres pasar mucho tiempo quejándote de lo mal que está la vida, eso es casi lo único que encontrarás en tu vida. Me gusta decirlo de otra manera. Si quieres ver el lado científico de las cosas, dirán que por cada acción hay una reacción igual en la dirección opuesta. Si quieres ir al otro lado, para ver qué tienen que decir los teólogos y los filósofos, te dirán exactamente lo mismo. Te dirán que lo que siembras cosecharás. Y luego hay otra forma que me gusta usar y funciona de esta manera. Lo único que puede fluir en tu vida o en la mía, ya sea en sentido financiero, ya sea en un sentido personal o en tu vida familiar, una cosa es segura. Lo único que puede fluir en tu vida se basa en lo que fluye de tu vida. Cada vez que estoy sentado en casa y llegan algunos de los amigos de mi hijo, siempre preguntan, ¿qué es eso? Y él lo toma y dice, bueno, esto significa que si pones un poco, obtienes poco, y si pones mucho, obtienes mucho. Y eso es, así es como funciona. Podemos hacer lo que se llama una elección consciente aquí, hoy, sobre lo que vamos a sacar de este programa. Si quieres dedicar un poco de tiempo a tratar de descubrir qué no está bien en este programa, funcionará. Te garantizo que lo encontrarás, pero solo hay una razón por la que puedes encontrar algo malo, cualquier cosa, y es porque debe haber algo bueno en ello. Verás, no puedes tener uno sin el otro. Quiero decir, ¿cómo funcionaría? Ya sabes, que es un buen sueldo porque conoces un mal sueldo. No puedes tener calor si no sales a tener frío. No tienes arriba sin abajo y dentro sin afuera. En el libro Piensa y Hazte Rico, lo más interesante que encontré al respecto fue esto. No hace mucho estaba haciendo un seminario con Calgary y estaba en un lugar llamado Puerto Colling. Estaba en el sótano dando este seminario en un lugar similar a este, pero había menos gentes. Y al fondo de la sala había una hermosa y magnífica ventana de vidrio, y al mirar a través de ella podías ver la magnificencia de las montañas, y a lo largo de la cima de las montañas se podían ver las hermosas cimas nevadas y los picos y el sol simplemente que rebotaba en la cima de esas montañas. E hice una analogía rápidamente y dije, ¿no es interesante que la única razón por la que podemos apreciar la magnificencia de esta montaña es porque está ubicada en lo que se llama un valle? Ahora, amigos, todos aquí hoy tienen la capacidad de hacer solo una de tres cosas. Tienen la posibilidad de tomar cualquier cosa que vayan a escuchar hoy mientras estás sentado allí, y puedes tomar y recopilar toda esta información y puedes rechazarla por completo. Puedes hacer eso o puedes tomar toda la información y puedes descuidarla, y eso es lo que mucha gente hace y lo descuidan. O puedes tomar la información y puedes aceptarla ahora de inmediato. Voy a hacerles una sugerencia a todos. Quiero que simplemente te sientes ahí y pienses realmente en esto. No aceptes lo que escuchas. No rechaces lo que escuchas. Y por favor, no descuides de lo que escuchas. Pero, ¿sabes, amigo? Solo un loco no aceptaría una idea. Examina esa idea, dale vueltas a esa idea para ver si cambiará, ver si se alterará o si mejorará el nivel de tu vida y el resultado final para una vida más feliz, más saludable y más productiva. Siempre he sentido eso y creo que lo he aprendido a lo largo de varios años. La tarea más importante que tengo casi todos los días de mi vida es tomar una idea que tengo y comunicar esa idea a otra persona de una manera
que enriquezca su vida. Y se podría decir que eso no es lo más fácil de hacer en el mundo, pero ¿sabes qué? Es simple. Y supongo que la mejor historia que ilustra esto es la que va a seguir. Había un profesor una vez que se presentó en una universidad como esta y entró por la puerta trasera y todos sus colegas lo agarraron. Estaba en una convención y dijeron: «Doctor, no sabe cuánto nos alegramos de que esté aquí». «Hay 500 personas aquí y el orador invitado no se ha presentado», dijeron, «y te hemos anunciado a ti como el orador invitado». «Ay, pero esperen un minuto», dijo, «yo no quiero salir a dar una charla a todos mis colegas». Dijo, ¿qué tengo que hacer? «Ves, eres el único que está aquí sin su mujer». «¿Y eso qué tiene que ver?», le preguntó. «Es que la charla es sobre sexo y ninguno de nosotros quiere darla». «No voy a subir al escenario a presentarme a esas personas que me conocen». Pero lo presentaron, anunciaron su nombre y subió. Se levantó y se paró detrás de ese atril. Allí y simplemente dejó todos a boca abierta. Habló por 40 minutos y después que todo terminó, consiguió un gran aplauso y se fue a casa. Y pensó también que era una buena forma para conocer a gente. Llegó a la casa, entró por la puerta y su esposa Marta lo saludó allí con un gran abrazo y un beso y le preguntó: «Bueno, querido, ¿cómo estuvo la convención?». «De hecho, fue genial. Yo era el orador invitado», dijo. «Querido, pero no sabes nada sobre hablar». «Sabía que ellos no sabían eso y fue genial», dijo. «Bueno, querido, ¿y de qué hablaste?». El hombre se paró un momento y pensó que ella estaría despierta toda la noche si se lo hubiera dicho. Y entonces le dijo: «Cariño, hablé de navegar». «Pero George, tú no sabes nada sobre navegar». «Bueno, sabía que ellos no sabían». El día siguiente, Marta salió de compras, por lo que se encontró a muchas de las chicas que estaban en la convención. Ahora, solo para mostrarte cómo dos personas pueden hablar de algo creyendo que están hablando de la misma cosa, pero en realidad no es así. Solo lo piensan, sino que tienen dos ideas diferentes. Todas las chicas corrieron a Marta y le dijeron: «No sabíamos que Charlie era una autoridad en el tema». «Oh», ella dijo, «chicas, él realmente no es una autoridad. Solo lo hizo dos veces y ya saben, la primera vez se le cayó el sombrero y la segunda vez se cayó de un lado». Ahora, las dos personas pensaban que estaban hablando de lo mismo. Bueno, es la idea en que nosotros estamos trabajando aquí hoy. Es para tomar una idea y transferir esa idea a ustedes como individuos. Pero solo hay una forma en que podemos hacerlo. Debes dejar el lado de la resistencia. Debes acostumbrarte, moldearte un poco. Porque para algunos esto es algo inquietante y no logran hacerlo. El obispo Shane daba una gran charla todos los domingos por la tarde. Y un domingo por la tarde estaba dando una de estas charlas y un tipo levantó la mano en la sala y dijo: «¿Escondido en un pez? ¿No crees en todo ese tipo de cosas? Vamos, obispo, ¿no creerás en esa historia de que Jonas estaba en el estómago de la ballena?». «Así me lo creo todo», dijo el obispo. «Vamos, obispo, Jonas en el estómago de la ballena», dijo. «Usted es un hombre adulto». «Pero dígame, obispo, ¿cómo lo va a demostrar entonces?». «Bien», dijo. «No lo sé, pero lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es preguntarle a Jonas: ¿estabas en el vientre de la ballena?». Y el tipo respondió: «¿Y si no encuentras a Jonas?». «Entonces, le preguntarás tú», le dijo el obispo. Para que veas que si quieres rechazarlo, quieres descuidarlo, allí está. Sé que la información funciona. En la página 3 está el uso sugerido de este programa. Ya sabes, Bob lo mencionó antes, que en realidad tomé estas ideas y las hice trabajar. De hecho, puedo recordar cuando recogí por primera vez la información de este programa y creí en ella. Era Earl Nightingale quien lideraba el campo y me sugirieron que viera cómo usar ese programa, lo que tomó 5 minutos. Bob estaba trabajando con Nightingale en ese momento y me vendió un programa por $245. En 1968, eso era mucho dinero para mucha gente. Y él me dijo: «Ahora esto es lo que vas a hacer. Toma esta cinta, ponla en tu reproductor de cassettes». Yo no tenía uno.
No era algo popular ni en los autos en ese entonces, pero él dijo que escuchara la primera cinta toda la semana y luego pasara a la segunda para escucharla toda la segunda semana. Ese era el uso sugerido del programa en ese momento. Así que he visto crecer a este programa. No solo crecer, sino que he podido tomarlo y maximizarlo más que cualquiera persona que conozco que haya asistido a este seminario, y puedo decirlo con convicción. Puedo decirlo con compromiso, así que déjame guiarte a través de un par de pasos. Naciste rico es el comienzo de un viaje emocionante que estás a punto de emprender, y como todos los viajes que se planifican adecuadamente y se disfrutan por completo, debes tener estos cuatro puntos básicos. Tienes que trabajar estos cuatro puntos básicos. Mira, es la vieja idea de que hay dos palabras simples que podemos implementar para obtener realmente los resultados que queremos. La primera es el orden. Es la primera ley de la creación. Y la segunda palabra es movimiento. Y cuando tienes orden y movimiento trabajando en tu vida, lo que comienza a suceder es que hay un patrón de crecimiento que comienza a desarrollarse. Mira, creo que tratamos de llegar aquí sin primero cubrir la brecha de estos pasos a lo largo del camino. Entonces, si tenemos el orden, y el orden es tomar una decisión, no importa dónde estés, no importa que también lo estés haciendo, puedo hacerlo mejor y voy a establecer un objetivo para lograr ese orden, y luego aplicamos el movimiento al sistema, y creo que nacido rico es el sistema. No es que lo crea, lo sé. No tienes que creer algo hasta que lo entiendas. Hasta entonces, no tienes que creerlo. La creencia es el combustible para despegar, así que el primer paso es una comprensión clara de dónde comienza el viaje. Y no conozco a nadie que lo haga de manera más efectiva que Robert Trask cuando regrese para comenzar a repasar el concepto básico y el proceso creativo.